Pepe, pues nada, nosotros aquí en plan como a tomarnos un café. Sí. ¿El café es verdadero? Tenemos que nombrar el local. Hombre, el local sí, Mamma Rosa. Mamma Rosa. En el Puerto de la Cruz. Mamma Rosa. El mejor restaurante. Ya es que estamos en antena, Pepe. Coño. ¿Qué tal? Mira, ahora nos saludamos así, pero ¿y si uno estornuda así? Si vieras que me da rabia. ¿Y si vas así? ¿No te lo pegas igual? Es que fíjate. Es que es el rollo. Es que vamos a ver. A mí, por ejemplo, cuando lo veo ya que ya me va a poner el codo, yo, mira, yo no te doy el codo, te digo hola y ya está. Porque o hago como los chinos, una reverencia. Así, claro, así, ¿no? Claro que lo del codo no tiene mucho sentido. Que lo del codo no le vea sentido, yo tampoco. Pepe, vamos a ver. Cuando llegó el mes de marzo, sí. ¿Tú te esperabas que fuera a pasar algo como lo que ha pasado? No. Que tuviéramos que ir con mascarilla, todos los muertos que ha habido, la crisis económica en la que estamos, encerrados en casa. ¿Tú eso te lo imaginabas? Yo es que todavía me creo que a lo mejor me voy a caer de la cama y me voy a despertar de lo que estamos viviendo. De verdad. ¿Tú lo has pasado mal? Lo he pasado mal, no. He pasado lo siguiente, fatal. Lo he pasado. Ya, afortunadamente, ya estoy mejor. Estoy mucho mejor, pues gracias a la familia, a los amigos que tengo, yo qué sé. Pero yo tuve un mes, pero horrible, que no quería ni estar aquí. ¿Y cómo viviste tú la cuarentena en casa? Bueno, pues la cuarentena, pues en casa, tranquilo, como todo el mundo, me imagino. El único que salía de casa, por ejemplo, a la panadería, a comprar el pan por la mañana, y ya está. Y ya después nos metíamos en casa. Y claro, y también después la gente empezó a llamarme. Oye, Pepe, ¿me podías mandar un mensaje para mi madre, que mañana es su cumpleaños? Y yo grababa vídeos en casa, porque tengo cientos de vídeos en mi casa, de cumpleaños, de canciones, pues, de saludos para muchos pueblos, incluso me llamaban de Las Palmas. Oye, Pepe, mándale a Telde, a Galdar, porque van con carrozas por ahí con altavoces. Y hola, soy Pepe Benavente y desde aquí les mando todo mi cariño, mi saludo y nada, quédate en casa y sigue las instrucciones de ponte la mascarilla. Y ¿tú te acuerdas cuando se convirtió en una odisea ir a comprar el pan o ir al supermercado? Sí. Yo iba a comprar el pan y me venía para casa enseguida. Sí, cuando tú veías lo de China o lo más cercano, lo de Italia, por ejemplo, ¿tú pensabas que en España podíamos vivir una situación similar? Jamás. Después empezaron con el tema de La Gomera y quién iba a pensar que esto fuera tan como ha sido. Tan como ha sido, sí. El cortado lo puedes tomar, ¿no? Sí, ya me lo puedo tomar, sí. Mira, todavía te llaman para bodas, ¿no? Sí, de hecho. Hay gente que se casa ahora. De hecho, este sábado pasado estuve en una boda en una cueva en Tegueste. Pues habían 113 personas, ¿qué te parece? 113. Sí, guardando todo el mundo la. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo se puede hacer una boda ahora mismo? Pues no lo sé, no sé, porque, claro, todos ellos eran familias, amigos que se conocen de muchos años. Claro, y el protocolo de la mascarilla de entrada, pues oye, incluso en la iglesia, yo fui a cantar el Ave María a la iglesia, aquí a la Vitoria, porque ellos son vitorieros. Y todo el mundo en la iglesia con su mascarilla, el cura también con su mascarilla. Me pareció una cosa, al mismo tiempo que, vamos a decir así, que es una putada, lo veo como una obediencia a lo que está pasando, ¿no? Un respeto, porque ahora mismo se está respetando poco. ¿Crees que se está respetando poco? Sobre todo la juventud, sí. Sobre todo la juventud. Bueno, pues yo te hablo por lo que dicen por ahí en las noticias y eso. Lo que pasa es que en las noticias vemos solo lo malo. Lo bueno no lo vemos. Sí, también. Bueno, en las noticias solo salen las cosas sacadas de contexto. Oye, es verdad que hay gente que no respeta. Sí, hay gente que se pasa Los botellones no tienen por qué existir ahora. Hay gente que se lo pasa por el forro. Pero los botellones no tienen por qué existir ahora. Los botellones. Igual que también. Fiestas privadas pueden haber, sí, claro. ¿Hay? Siempre y cuando guardar la compostura, la forma. Hombre, yo te digo una cosa, si yo hiciera una fiesta privada en mi casa, yo a nadie le obligaría a ponerse una mascarilla, a no ser que sean personas que tengan riesgo o algo, pero los jóvenes y eso, pues no sé. O sea, ¿tú crees que los jóvenes no están respetando?
yo las creo. Normas. Bueno, y las pautas. Te digo que lo que oigo es eso, que mayormente los jóvenes después van a las casas, se juntan con los abuelitos y los abuelitos que están en cosas de riesgo, de esto de riesgo de, pues el, no sé, lo contraen el maldito virus ese que está en la calle, que a ver si aparece. ¿Tú crees en la vacuna y eso? Sí. ¿Tú crees que habrá una vacuna? Hombre, yo creo que la hay desde hace tiempo ya. Yo creo, a mí me dijo un médico. Yo creo que la hay hace tiempo. Sí. Sí. Y no solo creo que esto ha sido una crisis sanitaria y económica, hay mucho más detrás. Yo he estado con pruebas porque he tenido algo. He aprovechado este confinamiento para hacerme pruebas en mi cuerpo. Y según los médicos, todo, con todos los. ¿Tú estás de puta madre? Sí, bueno, sí, ahora sí. Ahora estoy bien. Ahora estoy bien. Sí, claro, estuve mal, pero ahora estoy bien. Claro, pero de lo que a veces me no hablamos de una fístula, es de la cabeza. Me operé de una fístula, sí, una fístula. Me salió de hacía muchísimo tiempo, desde agosto venía padeciendo eso. Y nada, en este confinamiento, oye, pues voy a aprovechar y me quito esa. Y ya está, y perfecto. Lo que te estaba diciendo, que un médico me dice, un médico no, un par de médicos coinciden en lo mismo. Esto no se va a ir nunca. Esto va a estar siempre. Siempre. Como la gripe. La gripe igual. Como la gripe. Vendrá una vacuna y nada, y vamos a ver. ¿Tú eres optimista? Digo, porque has estado jodido. Yo, por ejemplo, en casa también he estado bastante jodido. Todos hemos estado jodidos y la salud mental es lo más importante. Quiero ser optimista. No te voy a decir, sí, 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 muy optimista. Quiero ser optimista. Pero, no sé, yo más bien soy derrotero. Sí, más bien, mi esposa, mis hijas, amigos. ¿Qué te dicen? Siempre están arriba de mí. Porque yo todo lo, siempre veo la mancha en el mantel. Hay un mantel precioso bordado. Bordado todo calado, así todo con bol precioso, pero aquí hay una mancha y digo, ay, mira la mancha ahí, o sea, no me fijo en el mantel, sino en la mancha. En la mancha. Y es lo que hay, pero es claro. Pero lo que yo decía, la salud mental. Yo siempre lo he dicho y lo digo en todas las entrevistas que me hacen. No es igual una persona que se dedica con alma, corazón y vida íntegramente vivir de un trabajo, como en este caso yo soy una persona que toda mi economía, todo ha sido basado en mi profesión. No, después de mi profesión tengo un puriempleo que voy a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor soy Pero de tu profesión me hablas de la de antes de cantante, sí, la no, de no, soldador. No, o que sea panadero, o que sea lo que sea. Entonces comparto una cosa con otra. No, esto a mí se me acabó y se acabó. Y entonces he tenido que ir viviendo de lo poquito que tenía ahorrado. Y claro, un día llega ese ahorro y se va. ¿Entiendes? Se va. Y nada, he tenido que reinventarme, hacer, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, pues nada, entonces un día llegué y digo, oye, vamos a ver una cosa, yo tengo ya 66 años, hay mucha gente que no llega a 66, o se jubilan mucho antes, piden la jubilación anticipada, o ya yo que con 49 años cotizados de mi vida, ya tengo derecho a una jubilación. Pues se me ocurrió la idea de, para poder hacer frente a todos esos pagos que todavía tengo, porque tengo todavía muchísimos pagos que hacer, pedí la jubilación. Y ya soy, estás delante de un jubilado. ¿Ah, sí? Sí, ya cobré hasta incluso mi primera pensión. Sí, 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 sí. ¿Qué pasa? El día que esto empiece, porque no me voy a retirar, porque la gente dice, contra Pepe se retiró. No, 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 yo no me voy a retirar. Cuando todo esto empiece, que me empiecen a llamar ayuntamientos, me empiecen a llamar comisiones de fiesta, Pepe Benavente, cogerá su gestoría y dirá, oye, dame un día de alta. Qué que bueno que digas cuando esto empiece, no cuando esto se termine. No, porque esto no se ha terminado. No, 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 cuando esto empiece. Uh-huh. Es que yo no quiero pensar que. Yo tengo que pensar que a lo mejor mañana me levanto y van a decir, oye, que ya se puede. Pero pues, pones Antena 3, pones cualquier telecine. Te amargas la vida. Pero es la realidad. No sé cuánto. Yo, bueno, tienes que ir pasando la tele porque dices, no, es que. Pero mira, siempre. Me sorprendes con lo que me comentaste, por ejemplo, de una boda. Y has cantado en una boda. Sí, y estuve en un cumpleaños de una fiesta de médicos con 30 personas y en la boda hubieran 113 personas. 113, sí. Sí. Y muy bien, muy bien. Yo en la fiesta de médicos que tuve ahora como un mes por ahí, que debido a esa fiesta. Uno de esos médicos se casaba en Madrid. Se casa en Madrid en septiembre, el 19, pero ya ha tratado y todo, con pasaje y todo ya. Me llaman que la tiene que suspender. Porque la mayoría de sus invitados son todos catalanes. Ay, Dios. Y sabe todo lo que está pasando. Entonces no quiere arriesgar a su padre, a su madre. Y entonces, pues nada, lo dejamos, la pospusimos para más adelante. Para cuando. Dice, quiero contar contigo, Pepe.
pero ahora es imposible. ¿Te acuerdas que antes tú tenías que rechazar cosas porque en una noche tenías doblete y hasta triplete? Y triplete. Y ahora hay que contarlo, ¿no? Sí, mi mujer se pone porque, claro, yo cogí la agenda y la boté a la basura. Ayer mismo me quitaron las fiestas del Pilar de Telde, en Gran Canaria, que iba ahora en octubre. En octubre, el 9 de octubre, iba a ir. Pues Pepillo, mira, quítame, no vamos a hacer fiesta. ¿Y tiraste la agenda para el carajo? No, la tiré ya hace tiempo ya, ya hace como un par de semanas que la boté. Y ella, detrás de mí, la cogió y la... Ah, ¿la rescató? Sí, la rescató, pero yo no quiero ver la agenda. ¿No? Entonces, las dos o tres cosas, ojalá dijera tengo cinco cosas, pero las dos o tres cositas que tengo, las tengo aquí en la cabeza. Hombre, si estás jubilado ya. Ya cuando, como tú dices, vuelva a empezar sí, todo. Sí, pero yo estoy jubilado, pero a ver si me entiendes. Lo hice por esa parte, porque por la parte. Si no, no lo hubieras hecho, ¿no? ¿Cómo? Si no, no lo hubieras hecho tan pronto. No. Por eso si te digo. Tengo ahora 50 años, no lo puedo hacer ni nada, ni hubiera pedido nada. Que tuve una ayudita de. No era ERTE, era lo que le pagaban a los autónomos, unos 600 euros, me lo pagaron en julio. O la gente que nos esté viendo dirá, coño, pero si el Pepe está forrado, ¿no? No. Dirán, eso, coño, ¿no está pidiendo ayuda? No, yo no estoy pidiendo ayuda. Tú sabes las cosas que se dicen de ti. Bueno, hijo, igual, la gente puede hablar de mi paja, lo que quiera. Sí, paja, lo que quiera. Que está forrado en el dólar. Sí, no, estate quieto. Eso es lo que mucha gente piensa, están forrados los cantantes que vienen de fuera, como Juan Luis Guerra, como sí, toda esa gente. Sí, pero esos gastan más que tú. Sí. Ah, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues yo no creo sé. Que esos gastan más que tú. Bueno, sí, a lo mejor en... Y en vicios chungos. A lo mejor en cosas raras, vea tú. Y en esto, por favor. Tú nada, ¿no? Tú sabes que aquí la música está muy mal valorizada y eso lo sabemos todos los que pertenecemos en el mundo aquí, en el mundo de la cultura aquí, como son las orquestas, los solistas, todos. Aquí... Y a los que más le dan por saco. Aquí, lo que vienen de fuera, sí. Sí, eso, siempre son mejores. Eso, pídeme lo que pero, sea. Pero Pepe, tú no te puedes quejar tampoco. Que yo no me quejo, pero ¿quién se está quejando? Pepe Benavente, yo me estoy quejando de lo que está pasando. Yo no me he quejado nunca, al contrario, soy la persona más feliz del mundo. Además, ¿eres el cantante que más envidia causa por ahí? Bueno, pues mira, que decían, mientras te envidia... que Pepe está hasta en la sopa, oye, pues yo estoy ahí, las oportunidades que me dé la vida, ¿no? Ojalá. ¿Tú crees que en algún momento Pepe Benavente estuvo hasta en la sopa? Sí. Cuando claro, hacías televisión, por claro, ejemplo. Hacías televisión, junté televisión, anuncios, discos nuevos. ¿Te acuerdas? Discos nuevos. Programas de contigo. Sí, yo me acuerdo una etapa estuviste que en la me televisión gusta de vez canaria. En verlo. Al mismo tiempo estábamos nosotros en el día televisión con los programas de verano, actuaciones con dobletes, tripletes en una misma noche y que no parabas. Pero eso cierto, va a volver tú, a pasar. Perdona, tú me haces pregunta a mí, pero yo también te la hago a ti. Este señor le vendió el alma al diablo, porque miren, señores, yo lo conozco hace lo menos 30 años y mira, está igual. Gracias, Pepe. Se agradece. Se agradece. Yo te he dicho ahora mismo 22, 23 años. En cada pata. Más o menos por ahí sí, ¿eh? Sí, en cada pata. 22 y 22, por ahí sí, más o menos. No, de verdad. Y ya lo he vuelto a decir, y no estoy enamorado de él, ni mucho menos, porque yo, a mí, lo más redondo que yo he visto en el mundo eso es una caja de zapatos. Mira, ¿cómo está tu nieto? Hugo. Miss. Bueno, yo pregunto por Hugo, que es el que conozco tengo yo. Tengo a Hugo de 7 años y tengo a Diego de en octubre, si Dios quiere, tendrá 3 años. ¿Son de Lorena? No, son de Shaila. Ah. Lorena no ha tenido hijos. Muy bien, estamos felices. Bueno, estamos encantados de la vida. Sobre todo Hugo, que está empezando a preguntar todo y es un niño Hugo muy estará abierto. Contento que no tiene cole, ¿no? ¿O tiene ganas de volver al colegio? No, él, hijo, por ejemplo, él, tiene ganas de volver. Él le gusta estar con sus amigos, con los amiguitos del cole. Sí, le encanta. ¿Y se porta bien? Estuvo ahí más atrás en un campamento que, por cierto, el día del final de campamento fui a cantarle a los niños. ¿En serio? Sí, ahí donde está Divertilandia, ahí en... Ahí en la laguna. Guamasa, en Guamasa, sí, hay varios Divertilandias. Sí, pues me invitaron porque se enteraron las chicas, las animadoras, que Hugo era nieto de Pepe Benavente. Entonces, ay, mira tu abuelo si quiere venir a cantar al final. Y efectivamente fui, lo pasaron los críos, vamos. Sí, es o sea, que tú gustas mucho a los niños. Me encanta. Sí, pero cuidado, me gustan mucho a los niños. No, Michael Jackson también tuvo fama de que le gustaban los niños. El pobre, mira, le mandaron un rollo de eso. Tú eres muy fan de Michael Jackson, ¿no? Toda mi vida. Lo sé. Y además, tú tienes una discografía en tu casa que cuando yo fui a grabarte a tu casa me quedé loco porque tú eres un rockero. Y la gente cuando yo lo digo no se lo cree. Sí, por cierto. A ver, porque la música Pepe Benavente nos puede gustar o no nos puede gustar, pero tú eres un tipo que de por sí ya eres rockero hace muchos años. Siempre. Rockero, además, nunca se deja de serlo. Yo siempre he sido rockero toda mi vida y de verdad que no...
pero tienes una pedazo de discografía en casa que es tremenda. Sí, ¿no? Pero yo he visto ayer, casa, yo me parece que te lo mandé. Sí. He visto toda la discografía de Michael Jackson. Veo que te gusta el jazz, veo que te gusta el blues. ¿Te gustan todos los estilos? Todos los estilos. Todos y la los que estilos. Tú haces Yo soy... Hasta el reggaetón te gusta. A ver. ¿Ahí estás cantando Luis Presley? No, ahí estoy cantando Proud Mary. Con un grupo llamado... Oye, ¿te acuerdas con Fire Porno Surf? ¿Te acuerdas con Porno Surf el tema que hicieron? Sí. Quiero matar a Por Pepe. Si... Era no, Quiero matar a Pepe, ¿no, no era? No, Porno Surf era No cambiaré, no. Quiero matar a Pepe era... no sé qué, y la banda reparte. Fran Baraja. Fran Baraja. Un crack. Fran Baraja. Un crack, sí, el Fran Baraja. Gran amiguito, sí. ¿Eh? Muy bien. Y cómo toca el nota, ¿no? Toca de todo. Al nota le pones la, cualquier instrumento de aquí de manos y lo toca todo. ¿Pero y qué me decías de Michael Jackson? No, eso de que no se le dio una fama de que le gustaban los niños y tal, y que eso todo eso era un bulo para alguien se poderle al pobre sacar dinero. A mí me encanta. ¿Tú crees que a Michael Jackson lo mataron o...? Yo creo que sí, que se lo cargaron al pibe. Yo creo que sí. A base de pastillas, ¿no? Su médico. Sí, yo creo que ahí se le fue la ración que tenían que darle y se lo cargaron. Bueno, iba a empezar una gira muy potente. Su última gira. Sí, su última gira. Sí, sí. Creo que era Invencible, me parece. Pues no sé. Yo tengo la película en casa y la fui a ver. Yo era de los que esperaba en la cola. Mañana sale el disco de Michael Jackson. Pues yo era de los que esperaba en la cola. El disco Manzana. Sí. De los que esperaba un montón de gente para que abrieran, para comprar el disco de ¿Y tú te acuerdas cuando vino aquí a Tenerife? Sí, en este ¿Fuiste caso, al concierto? No, mi mujer... Que lo hizo Cándido López, un buen amigo tuyo. Mi mujer y mis hijas. ¿Fueron ustedes al concierto? Sí, yo cantaba ese día... Valía 5.000 pesetas la entrada, ¿te acuerdas? Yo cantaba ese día Los Campitos. ¿En serio? Sí, ese día cantaba yo Los Campitos, por eso... ¿No dejaste de cantar por Michael Jackson? No. Pero después ellos me cantaron, vamos. Vimos, porque vivíamos en el Cardonal, vimos pasar el avión donde venía Michael Jackson. A las 5 y pico de la tarde lo vimos pasar. Bueno, se fue. Después se alojó por aquí, por el puerto, ¿no? En el Hotel Botánico. Y hay una anécdota, ¿sabes? Hay una anécdota de él llegando al puerto de la Cruz y, a ver, las entradas se vendían en Discos Manzana. Sí. Que sabes que había una red muy grande de tiendas de Discos Manzana en todo Tenerife. Y resulta que el acuerdo era con Discos Manzana. Pero va y estaba Disco Sol, que era la competencia. Disco Sol está ahí en una calle. Y claro, cuando llegó la limusina de Michael Jackson, no sé por qué, se equivocaron. Discos Manzana en San Telmo estaba a tope de gente esperando por él. Yo. Y se equivocaron y él apareció en Disco Sol, donde no había nadie. Solamente estaban los dependientes ahí de la tienda. Tú imagínate, la gente de Disco Sol ahí, entrando Michael Jackson dentro y no había nadie. Yo. Porque se equivocaron. Y tenía que haber ido a Discos Manzana. Claro. Mira, con Discos Manzana, ¿tú tuviste alguna? Sí, alguna vez? Yo empecé con Discos Manzana con el amigo Alberto Segura. Empecé con él, con los Dinámicos, empecé hace muchos años. También grabé con Aries, ¿te acuerdas Aries? Sí. Grabaciones Aries, también grabé con ellos. Después pasé con Manzana. ¿Multitrack fue después? Y después Multitrack. No, sí, después ya me quedé Multitrack ya. ¿Siempre has estado con Multitrack? Siempre. ¿Con Paco Chinea? Con Paco Chinea. Es un crack. Bueno. ¿Ya no estás con ya no estás No, no, Multitrack? Sí. Sí, bueno. O sea, es un crack, yo qué sé. Paco Ginea. ¿Tú has estado contento con el tema de la música, con representantes, discográficas? No, yo no. ¿Te han dado por el saco? Yo hoy me he puesto a pensar que a mí me han utilizado muchísimo. ¿Y te han mamado perra? Mucho, mamado. Mamado no, lo siguiente. Eso ha sido espectacular lo que a mí me ha pasado. Yo he ido por ahí, por ejemplo, imagínate que tú eres mi representante y el año pasado me llevas a un pueblo, ¿no? Y al siguiente año vuelvo yo, pero porque ellos me contratan a mí directamente, bueno. Y entonces me dice la presidenta o no, el presidente. Los managers están para ganar dinero, Las cosas como son. Sí, pero no. Pero lo que no están es para engañar al artista. Pero no 5 veces más que yo. Hombre, 5 veces no, un 20% como mucho. A mí no me importa que tú... Fíjate, a mí no me importa incluso si yo gano 1.200, 1.300, 1.400. A mí no me importa que te lleves igual, pero que tú no puedas hacer llevarte 5.000 euros y yo 1.200. ¿Y eso ha pasado? ¿Me estás hablando en serio? Claro. Mucha gente decía, no, ¿para qué traes a Pepe? A Pepe no lo traigas, que es caro. Es carísimo. Yo, ¿cómo que es caro? Lo que te estaba contando. Lo que yo no entiendo, caballero, es porque usted el año pasado nos cobra 5.000 y este año nos cobra 1.300. Digo, que a ustedes le pedían por mí, y como eso es así. Y puedo decir nombres, Raúl Rivero, si me estás oyendo o me ves, sabes que lo que digo es verdad. Y un tal José Antonio también de Las Palmas, eso, vamos, pero sangrías conmigo.
O sea, que entonces tú has preferido... Y la fama que siempre Pepe ha tenido ha sido, no, Pepe no lo traiga. Con lo que le pagas a Pepe, le pagas a una orquesta, a grupos y a dos solistas. Y eso es mentira. Pero el caché de Pepe Benavente se puede saber. Adaptable a cualquier comisión de fiesta. Que bueno, no es lo mismo una boda que ir a cantar a un... No, hombre, claro. Claro, yo voy a una boda y no, que va, contrario. Yo me acuerdo que tienes un grato recuerdo. Ahora lo vamos a sacar en antena. Son unos cannoli siciliani. Ah, vale, vale. Claro, ahora los vas a probar. Porque tú eres medio italiano. Son de atrecho realmente. Sí, de atrecho. Mira, de atrecho. Yo recuerdo siempre una anécdota. Hola, buenas tardes. No tendrás el coronavirus, ¿no? Que le aprovecho los cannolis. Muchas gracias. Gracias, mi niña. Ya. ¿Quién es? Yo. Veramente, el que salía los billetes de 20 duros, mi niña. Hola, cariño. Hola, cariño. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí con el amigo Sandro Pérgola. Bien. Estamos haciendo una entrevista. Aquí. Vale, okay. Amor. Venga, cariño. Gracias, cariño. Escúchame, tú tienes un buen recuerdo de Manolo Escobar. Siempre me acuerdo de eso. Muy buen recuerdo. Aparte de que fue un gran artista. ¿Pero qué te pasó con Manolo Escobar? Yo desde 7 años cantaba todas sus canciones, veía todas las películas. Yo era de los que terminaba de ver la película y volvía a entrar a verlo, porque me gustaba mucho Manolo Escobar. Bueno, Hasta que un día en una gala que precisamente presentabas tú en la tercera edad, venía Manolo Escobar. Sí, señor. Y aquí el amigo Pepe Benavente, pues nada, yo toda la vida. Bueno, para mí era Michael Jackson. Manolo Escobar. Bueno, comparar a Manolo Escobar con Michael Jackson. No, pero coño, yo era una persona que a mí me gustaba Manolo Escobar, me atraía. Cada uno su estilo. Me atraía porque, oye, para mí era un referente español, vamos, donde fuera. Y nada, oiga, por favor, me voy a su camerino a saludarlo. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando este que está aquí, chicharrero de corazón, tinerfeño, de pura cepa, canario, por los 5 costados, me pongo una rodilla en el suelo y le digo: hola Manolo, me presento, soy un cantante de aquí, de la tierra, me llamo Pepe Benavente y nada, quiero decirte que toda mi vida te he admirado, he cantado tus canciones, he visto tus películas y nada, para mí es un honor y un placer que estés en mi tierra. Tú me miraste los ojos, tú me dijiste gracias, pues igual. Tendría un mal día, Manolo. En ese momento una señora que estaba al lado, que se ve que era la manager o algo, le dijo, dice, por favor, desaloje esto porque tenemos que preparar lo que ella va a actuar, ¿vale? Y te llevaste un chasco. Chasco no, me llevé. Lo siguiente. El mundo se me cayó al suelo. Y después la anécdota que siempre te preguntaré en todas las entrevistas que te haga es cuando le diste un abrazo a Mariano Rajoy cuando el Partido Popular te dio un sobre. No me olvidaré de eso porque los sobres existieron. Sí, 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 me dio un sobre. Tiene un sobre. Sí, sí, sí. Pero con estampitas dentro. Con 1.300 euros uno detrás de otro. Con billetes de 50 euros. Bueno, por lo menos cobraste. Sí, hombre, claro, claro. A mí y yo, y antes de cantar. O sea, que si hubiera querido, no hubiera cantado. ¿Cómo se te ocurrió? A ver, es verdad que un artista se tiene que buscar la vida como sea. A lo mejor lo mismo has cantado para el Partido Socialista. Y no estamos hablando ahora de dinero, porque te puedo nombrar. Bueno. Pero el cantar para un mitin de Mariano Rajoy, yo, Pepe... Oye, como si es para quien sea, como si es para ahora para apoyar al rey, para que Trump no se vaya, para que no se vaya. ¿Tú apoyas al rey? Sí, hombre. ¿Te gusta Juan Carlos? Hombre, yo soy de la época de Juan Carlos y sé lo que hizo Juan Carlos cuando pasó lo que pasó. Pues se va a una república. Y Juan Carlos ha hecho cosas malas, también ha hecho cosas muy buenas. Claro, ha hecho cosas buenas, pero no se le va a jugar por las buenas. Y en todas las monarquías hay siempre lados oscuros. ¿Tú crees? ¿Cómo que yo creo? No, sí, anda que la Isabel está segunda. Joder, pero en la española... Bueno, sí, sí, ha habido... Pero ha habido. ¿Te gusta el rey? Bueno, me gusta Felipe. Me gusta Felipe. Creo también que el pibe lo está haciendo bien, creo. Sí, no el sé. Pibe. Ahora mismo está paseando por toda el España. Pibe es. Ahora mismo está paseando por toda España, ¿no? Está saludando a todo el mundo y no sé. Sí, y en Las Palmas lo invitaron a... ¿A qué? A una pulguita, ¿no fue? De jamón serrano o algo ¿sí? así. Sí, sí, sí. Ah. ¿Hace cuánto que no viajas por islas? Yo, desde marzo, ¿no? Desde marzo, del 11 de marzo. O sea, ¿no has cogido un avión desde marzo? Cuando cogí el avión para ti era estuve en marzo, diario. Estuve el 11 de marzo, bueno, y estuve aquí en la Plaza del Charco. ¿En serio? En los carnavales. Sí, estuvo muy bien. Estuvo un viernes y ese sábado me fui para Maspalomas. Ah, ¿fue de las últimas cosas que hiciste? Sí, penúltima cosa aquí en el Puerto de la Cruz. Última cosa, Maspalomas. Al día siguiente tenía que ir a Tacoronte y ya se acabaron los carnavales. La confinación empezó el día 14 o 15, sí, fue sí, de marzo. Ahí, sí, sí. Bueno, pues tú verás. Pero aquí estuve muy bien, muy bien, muy bien. La gente quedó súper contenta conmigo. Luego bajé un montón de gente para sacarse fotos conmigo. Autógrafo, como siempre. Como siempre. Como siempre. Pero mira, ¿y en el gremio de los artistas entre ustedes hablan?
Sí, yo soy amigo de todos. Y compañero. Sí, el otro día me encontré aquí en el Puerto Luis de Seda. En la música tienes amigos y compañeros y, contigo. Y conocidos. Hay gente que si pudiera quitarte en medio te quitaba, pero bueno, a mí no me afecta, a mí me afecta, me afecta el que la gente que yo conozco no me quiera, pero los que no conozco, que no quiero, pues me da igual que digan lo que digan. De todas maneras, lo que tú dices, que es bueno siempre ser, que te hablen, que haya envidias y que, porque mientras hablen de uno, aquí sí. Estamos. Bien, yo no le hago daño a nadie, yo lo único que en mi vida, y lo sabe mi familia y todo el que me conoce, es trabajar. Y si es malo, y todo el dinero que he ganado, lo he ganado trabajando, no robando. Como hay otros que han robado. Hoy se roba más que se trabaja, ¿o no? Sí, es verdad. Hoy se roba más que se trabaja. Igual que tú dijiste antes que a ti te han robado. Y tanto. Yo tenía que tener todas mis cosas pagas hace mucho tiempo. Cuando vimos los programas de Quiero Ser Como Pepe, todas esas facturaciones que habían, ¿dónde está todo ese dinero? Muchacho, yo no puedo creer lo que me estás contando. Bueno, a ver, yo era una persona que tenía un grupo. Alguien honrado también habría. Espérate, ¿no? Alguien. Sí, los diamantes, ¿no? Sí, los diamantes. Entonces, yo era el que. La gallina de los huevos de oro. Yo era el que trabajaba para luego, al final de mes, cada uno en su casa, pues pasarle un sobre a cada uno. O sea, era más o menos como los Jackson 5. Sí. Sí, yo era el que hacía el trabajo para luego. Si yo me lo hubiera replanteado para mí solo, pero en este caso habían cinco personas. Estamos hablando que la Televisión Canaria, cuando has hecho los programas Quiero Ser Como Pepe o el Pepe and Friends, ¿no? El de Navidad, esos programas han batido récord de audiencia. Con un 40, incluso un 50% de audiencia. Sí, pues a mí me empezaron pagando una cosa, un dinero, al principio de todo, y después en el último programa me pagaban la cuarta mitad de la cuarta mitad del principio. ¿Eh? Sí. ¿Dime una cifra? ¿Por presentar un programa de...? Bueno, por presentar Quiero Ser Como Pepe eran 1.600. ¿Por programa? Por programa. 1.600. ¿Por una edición? Sí, por una edición. Uh-huh. No, espérate, una edición que eran 13 programas. 13 programas. ¿Vale? Vale. 1.600 por 13. Después, el siguiente programa me lo pagaron a 1.000. Coño. O sea, de golpe ya... No, porque claro... Pero es que el Quiero Ser Como Pepe, sin Pepe en la 20 no habría programa. ¿Te acuerdas que había crisis? Bueno, crisis en el 2008, sí, bueno, sí, la de ahora es peor. Pues fue en esa época. Pues no, mira, ¿qué tal? Tenemos a más, a ti te hace falta porque la gente te ve, no sé cuánto. Bueno, pues te llevaba un poquito de ese ego. O sea, de 1.600 llegaron a 1.000. Sí, vale. ¿Y después? Después, ¿y los Quiero Ser, los Pepe and Friends? Agárrate la silla, 500 euros. No puede ser. Eso te lo juro, vamos, por mi familia. La productora da igual si decimos que es doble 10, ¿no? Sí, claro, doble 10. Sí, eso fue, vamos. Y no vayas a creer que era pum, lo pagaban enseguida, ¿no? A 90 días. Siéntate y espera sentado. Bueno, te digo que en el mundo de la música, aquí por lo menos... Hombre, aquí estamos hablando ya del mundo de la televisión. Sí, el mundo de la televisión, sí. Y la Televisión Canaria tiene perras. Y todas las productoras tienen perras. Y todas las cosas, y lo sabe la televisión, y todas las cosas que he hecho yo en la tele, todas las he hecho altruistas, todas. Hombre, conmigo te puedo asegurar que sí. Sí, no, pues lo mismo que contigo, cada vez que voy a la Gran Canaria pierdo todo un día, que salgo de mi casa de las 10:30 de la mañana y llego a las 9 o las 10 de la noche, porque a veces yo no sé lo que tiene Gran Canaria, que siempre hay retrasos de aviones. Cada vez que iba, perdía un día completo para Televisión Canaria. Llevaba para allá 60 euros y venía para acá con 60 euros. O sea que no venía para acá. Hombre, te pagarían los billetes, ¿no? Ah, no, eso sí. Digo yo, hombre, lo que faltaba. No, y me daban de comer y también. Hombre, te daban de comer, ni que tú hubieras muerto de Sandro, hambre. Sandro, hasta ahí podíamos llegar. ¿Qué va? Me tenían que dar de comer. ¿Capaz que tenías que pagar tú por ir allí? No. Pero eran impertinencias, porque... Y luego estabas tú en el programa y decías, mira, el avión sale a las 7 y son las 6 y cuarto. Entonces ya la culpa no era de Winter, era de la productora. No, de la productora. No, pues dices tú que los aviones iban todos con retraso. No, pero que a veces uno iba para allí y el avión del Ayer, digo, este está retrasado por cualquier cosa, por lo que pasa en los rodeos muchas veces, sí, con el polvo ese, la niebla. Y por cierto, tú has perdido el... Vaya polvareda que tuvimos en marzo. ¿Te acuerdas? Hemos tenido lo peor. Yo fui a La Palma, encima de la polvareda que teníamos en el aire, y todavía... Polvo talco. Oye, ¿tú hubieras suspendido los carnavales en Santa Cruz? ¿Cómo qué? ¿Tú hubieras suspendido los carnavales en Santa Cruz? No sé, es que yo no estaba enterado de la misa a la mitad. Es que no sabía lo del fuego y lo de esto del norte, lo que estaba pasando por aquí. Por lo del COVID, es que no sabíamos nada. Yo tuve que irme... Y también por lo de la calima esa. Yo tuve algo de COVID también.
A cuando empezamos, sí. De hecho, me quedé 2 meses ronco. Dicen que el 60% de la gente terminará pasando. Sí, sí. Eso dice. No olía. Pero después un día digo, contra, voy a hacerme, como tengo 2 niños pequeños en casa, claro, voy a hacerme las pruebas, y efectivamente me las hice y salieron negativas. Salió negativo. Pepe, ¿qué esperas hasta finales de año? Yo espero rápido. Espero estar en los escenarios para poder decirle al de la gestoría, oye, déjame en paz ya, tantas altas. Espero, vamos a ver, claro, porque ahora, aparte de que soy un jubilado canario. Bueno, sí. Bueno, ¿eres primero español o eres primero canario? Canario. ¿Y después español? Español, claro. No. ¿Y europeo? También. ¿Y ciudadano del mundo? Sí, también. Pero ante todo, chicharrero. ¿Y tú esperas que a finales de año más o menos esto...? Sí, hombre, yo espero que sí, jolín. Aunque todavía no han negociado nada con el tema de fin de año. Yo estoy todos los días en conexión con las productoras. Siempre las llamo. Y les digo, oye, hay algo... Pero están pasando fatal también. Sí. No, y las empresas de sonido y iluminación. Pero no te da rabia que venga, por ejemplo, un David Bisbal a Las Palmas el otro día que vino. Los cantantes aquí parados, técnicos parados aquí. Bueno, aunque yo sé de algunos técnicos, algunas empresas de sonido que están trabajando ya. En cosas pequeñas, pero están trabajando. Pero no, ni la cuarta mitad de lo que teníamos antes. Esto tiene que pasar ya. Tiene que pasar ya. ¿Cuándo? No se sabe, pero tiene que pasar. Y lo que me da cada día ganas de vivir y ganas de seguir hacia adelante es eso, el momento ese de empezar. Estoy preparando un disco para Navidad que se va a llamar Toda una Vida. Va a ser un disco íntegramente, totalmente distinto a todo lo que he hecho. Es un disco desde la 1 hasta la 12, que son 12 temas, lento. Sí, lento. Boleros y canciones melódicas. Voy a perder la cabeza por tu amor. Toda una vida. Están clavadas 3 cruces. 2 cruces, mejor dicho. De 3 nada, porque entonces sería el pareja y el querido. Qué bueno. ¿Y eso para Navidad? Para Navidad. Se va a llamar, Pepe Benavente, Toda una vida. Toda una vida reflejado en que yo he estado toda mi vida cantando. Y luego la canción. ¿Ya estás grabando ya? ¿Ya estás en el sí, estudio? Sí, sí, sí. Estamos ya. ¿Sí? Sí, hombre, he grabado 2 nada más. Pero una canción de Adamo que se llama Mis manos en tu cintura. ¿Te acuerdas? Mis manos se en veo tu cintura. Una etapa romántica. Reflexiva. Sí. Hombre, imagínate, Pepe Benavente vuelve, yo qué sé, otra vez, cumbia otra vez. En un concierto no va a dejar de cantar el polvorete. No, que va. Digo, ¿qué va? Yo voy a seguir cantando siempre lo mío, porque mi público mayoritario siempre ha sido los mayores. Pues fíjate, vamos a terminar esta entrevista mandándole un mensaje a tu gente, a tu público. A toda mi gente, pues sí, señor. Yo a toda mi gente lo único que deseo, de verdad, de corazón, con el alma, corazón y vida, es podernos pronto, y ojalá sea este mismo año, que no tengamos que pasar al 2021 para no tener esa mala forma, sino este año 2020 poderme encontrar con todos ustedes para llevarles mi música, mis canciones y sobre todo mi persona, mi cariño, ¿vale? Que saben que siempre se los demuestro, ¿vale? Donde quiera que voy. Un beso para todos. Y cuidadito, sobre todo los mayores, cuídense mucho, que Dios me los bendiga. Y nos vemos prontito, ¿vale? Venga. Gracias, Pepe. Ha sido un placer. A ti. No, y ahora lo que vamos a hacer es comer. No, el placer es mío. Oye, una cosa, deberíamos decir lo de la mascarilla, ¿no? Deberíamos decir lo de la mascarilla y recordarles que hemos hecho esta entrevista en el restaurante Mama Rosa del Puerto, ¿sí?, en una zona emblemática donde se come de maravilla. Por cierto, ahora tú vas a probar la buena gastronomía italiana. Si no se calienta. Estos son los cannoli, no, esto ahora ya, esto para el postre. ¿Y qué querías decir de la mascarilla? No, eso, que muchas veces, oye, que se deberían de poner las mascarillas. Nosotros la entrevista la hemos quitado. Por toda la calle vine por la mascarilla. Pero a mí me parece, es que a ti no te rabia cuando preguntas algo y a través de un cristal y todavía con la mascarilla. ¿Cómo dices? Sí. Ondra, nos estamos volviendo chillones, claro. Al no tener tal, pues chillamos. Gracias, Pepe. Gracias, un Sandro. Un placer. Y a toda mi gente de Canal 10, ¿no? De Canal 10. Canal 10, sí, señora, toda mi gente. Saludos y nos vemos pronto. Venga, a ver si todo esto pasa ya. Venga. Venga, el polvorete. (Risa)